No pasa nada. ¿Ves? Soy yo. ¿Pivet? ¡Shh! Me voy. Ten, te ayudará a volver. Está diseñado como talla única, así que debería... ¡Gracias! ¿No te parece raro que monten este tinglado por nosotros? No hacemos nada heroico desde hace... ¡años! ¿Y si piensan que estamos acabados? ¿Y por si suerte, lo estamos de verdad? No tendremos que hacer heroicidades. Vale. A menos que sonreír y saludar cuente. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros maestros de ceremonias. ¡Ratchet y Clank! Empezando por mí y terminando con un regalo sorpresa de Clown. ¿Lo tiene que saber toda la galaxia? ¿Cómo? ¿Un regalo? ¿Por qué? Oh, ya verás. Nos espera al principio del desfile. Vale, pues en marcha. Todo empezó en el planeta del Cinco. Y ansiaba salir a la aventura. En medio de la noche, Ratchet rescató al bot de guerra de... Y ahora nuestros héroes despejarán esta barricada festiva. Demuéstrale al público esa tontería espectacular que te caracteriza. El salón de los héroes está a salvo. Creo que he encontrado al Lombard. Se supone que esto es una recreación de la loca. ¡Puedo hacer una jugosa recompensa por dejar esa Lombard! ¿Sí? Ratchet, me da que esto no es parte del espectáculo. ¿Una recompensa por nosotros? Espero que esto no tenga que ver con tu regalo. Deprisa, debemos llegar al principio del destino. Sonreír y saludar, ¿eh? Los Blark andarán detrás de todo esto, o los Kragmitas, o... el Dr. Nefarious. ¡No puede ser! ¡Nefarious lleva retirado más tiempo que nosotros! ¿Quién
viejos tiempos. Nuestros héroes los han derrotado. ¡Vienen más sicarios! ¡Venga! Ahora podemos planear. Llegamos al momento presente de nuestros héroes. Ratchet, el último Lombax conocido y cuya especie se perdió en otra dimensión, recibirá un misterioso regalo de Clank. He preparado un discurso, pero teniendo en consideración que nos están atacando, iré al grano. Ratchet, no sé dónde estaría sin ti. Eres mi mejor amigo. Mi compañero. Dinero. Y has dejado atrás muchas cosas para... He preparado el dimensionador. Podrás viajar entre dimensiones y encontrar a tu familia. Oh, colega, yo... ¿Qué? ¿Doctor Nefarious? ¡Ratchet y Clank! ¡Qué agradable sorpresa! No esperaba veros aquí, ya que mis sicarios os tendrían que haber aniquilado hace 8 minutos. Oh, ¿qué es lo que quieres, Nefarious? ¡Esto! ¿Manuales de instrucciones? Haber imaginado que Nefarious haría de las suyas. No te martirices. Será como en los viejos tiempos. Vamos,
Creo que Nefarious ha aterrizado cerca de la estación de tren. ¡Oh! La señora Zurkon. Pillemos un arma. ¿Buscas un arma? Acude a la señora Zurkon. Nefarious. ¡Suelta el dimensionador! Sí, claro. Por fin hoy vais a saber lo que es la derrota. Y por cierto, es agotadora. En cuanto descifre las dichosas coordenadas... ¡Despídete! Creo que tenemos un problemilla. El puente está inutilizado. Tiene que haber otra forma de cruzar. Las brechas reaccionan al cuarzo fásico de tu guante. Apunta hacia una de ellas. ¿Has visto eso? Ha sido increíble. ¡Hola, mi vehículo, colega! ¿Cuándo reconstruiste el dimensionador? Tengo mis aficiones.
Sé que encontrar a los Lombax siempre ha sido importante para ti. Por eso pensé que podríamos hacerlo juntos. Vaya, qué considerado. Pero... ¿por qué no empezamos por quitárselo a Nefa? Se están descontrolando. Nefarious ha perdido totalmente el control. ¿Qué es eso? ¿De verdad ha vuelto el doctor Nefarious después de todos estos años para apoderarse del universo otra vez? Eso parece. Y ojalá se le estuviera dando peor. ¡Chuchos! Hay que mermar sus defensas. Siempre gano. Así por fin sabréis lo que se siente.
divisiones se están debilitando mucho. ¡Oh! ¡Es muy grave! ¿Este neón? Esta es la parte en la que pierdes. ¡Ratchet, el dimensionador! Dimensionadora, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Quién eres tú? Alguien con muchas preguntas. Demos una vuelta. Ya. Espera, tengo que encontrar a mi amigo. ¿Dónde? ¿Oh? Estoy. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Soy el mejor! Emperador Nefarious, ya habéis vuelto de vuestra conquista. ¡Sí! ¡Emperador! ¿Qué sitio es este? ¿Dónde estás, Clank? Quizá alguien lo haya visto por aquí. ¿Habéis visto a un robotillo gris por aquí? Ojos verdes, antena roja, encantador. ¿Acaba de pasar un dragón volando? Esperé algo positivo. Bienvenidos al bazar de Ciudad Nefarious. Acordaos de darle las gracias a nuestro magnífico emperador antes, durante y después de cada compra. ¿Emperador? ¿Significa eso que ahora hay dos Nefarious? Primero Clank. Luego Nefarious. Este en este bazar.
llegado tu pedido? ¡Venga, pasa! La señorita Zurkon te puede vender armas, pero no llames la atención de ninguna manera o, en fin, la resistencia no durará. ¿La resistencia? Oh, perdona, corazón. La señorita Zurkon aún no se ha acostumbrado al espionaje. ¡Suelta el rey! Salgo del planeta. ¿Es una prueba? Solo las naves reales tienen permiso para salir. Las demás... ¿Qué? ¡Oh! Pero Phantom puede ayudarte. Sigue la música hasta el Club Nefarious y seguro que lo encontrarás. Club Nefarious, vale. Ah, y buen trabajo, agente Zurkon. ¡Oh! ¡Es muy emocionante! ¿Cómo sonará el Club Nefarious? ¡Venga!
Tiene que haber algo por aquí que pueda usar para llegar hasta Phantom. Buen trabajo, novato. Gracias. Shh. ¿Qué es esto? ¿Una especie de saludo secreto? ¿Eh? ¡Oye! ¿Pero qué hago con esto? Vale, novato. Ahora prueba el sprint fantasma. ¿Sprint fantasma? No puede atrapar lo que no existe. Sargasso siempre va allí después de una misión. Sargasso. Te propongo un trato. ¿Ves el dirigible? Si me ayudas a hacerme con él, te ayudaré a entrar en la Torre Nefarius. No encontrarás una nave real en ninguna otra parte. ¿Por qué es especial ese dirigible? Tú intenta subir aquella azotea. Tengo algo que hacer. Pero nos veremos allí. ¿Cómo puedo subir hasta ahí? Ya voy, Clank. Aguanta. Tengo que acordarme de sacarle brillo a mi estatua del emperador de París. ¿Todavía está vivo? Ese raritanio que llevas ahí para mejorar tu arsenal. ¡Ya lo vas pillando!
¿Ves? ¿Por qué conformarse con un arma buena cuando puede ser magnífica? No tienes raritanio, corazón. Me alegro de haber... Gracias por tu ayuda, agente secreta Zurkon. Buena suerte ahí arriba. La señorita Zurkon no ha estado aquí. Al final lo has conseguido. Impresionante. Un momento. ¿Me ves? ¿Dónde estás? ¿Tienes lista mi nave? Pronto la tendrás. Descuida. Solo necesito que me ayudes una última vez. El spa de Nefarious. Si distraes a esos soldados, yo piratearé el dirigible publicitario de Nefarious para que la ciudad reciba un mensaje inolvidable. Parece sencillo. Nefarious, ¡allá voy! Vaya, ¿dónde has aprendido a...? ¡Oh! He puesto el dedo en la llaga. Vale, un trato es un trato. Ella es Glitch. Te va a colar en la lanzadera privada del emperador. La consola de acceso está en la estatua de Nefarious, en el centro de la ciudad. Conéctala y ella hará el resto. ¿Qué haces? Acabar con este mundo corrupto desde dentro. ¿Eh? ¡Sé fuerte, hermano! ¿Cómo pretende que llegue al bazar desde aquí? Solo tengo que... ¡Wow! ¡Menuda velocidad! Ir a la estatua, usar a Glitch, conseguir la nave y luego encontrar a Clank en Sargasso. ¡Ya voy, amigo! ¡Aguanta un poquito más! ¡Desanimará!
sobrevivido al viaje. Ahora muero. Ha sido de ida y vuelta. ¡Venga ya! ¡Intento destruirte lo antes posible! ¡Listo! Por fin puedo conectar a Glitch a esta consola de acceso. ¡Ah! ¡Hola! Debes de ser Glitch. Soy Ratchet. Perdona por las sacudidas de antes. Las cosas no van lo que se dice bien y... La verdad, creo que eres la única que me puede ayudar. Gracias. Vamos allá. Trampas mortales. Bots de guerra. 5 cañones antiplanetarios. Y un sistema de vigilancia que recorre toda la ciudad. Si aún funcionara el maldito dimensionador. Clank. ¡A por él! ¡Ahora! Ya voy, Clank. ¡No! Bienvenido, amo y señor. ¿Me da la contraseña? ¿Para qué quiero contraseña? Soy el emperador y te haré picadillo. ¡Traedme a ese Lombax!
Así que el dimensionador lo robó el tal Dr. Nefarious, que lo usó para traeros hasta aquí. Y ahora tienes que encontrar a tu amigo, que es también casualmente otro Lombax, para salvarnos a todos. Y vuelta a casa. Debes de pensar que soy idiota. Oye, estoy segura de que ese Dr. Nefarious existe. Pero esto sin duda es cosa del emperador. ¡Socorro! ¡Nos están atacando! ¡Que alguien! ¿Mort? ¿Qué ocurre? ¡Oh, cielos! ¡Agárrate! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Tú qué crees que hago? ¡No! Llevarte a mi escondite, pero primero tengo que rescatar a mis amigos de la fábrica de gelatonio. Oh. Hay una buscalofendra merodeando cerca de mi escondite. Hacía siglos que no me alejaba tanto. Nos separa un buen montón de ácido de la fábrica de gelatonio de los Mods. A esos escarabajos no les afecta el ácido del pantano. Escarabajos, sí. Por eso voy a montarme en uno cuando consiga acercarme lo suficiente. Ratchet, ¿puedes oírme? Oh, cielo. Mi transmisor debe de haberse averiado. ¡Avispas! Que se ha producido alguna distorsión dimensional en la cueva. Y al último velocibajo se ha metido en esa cosa. Interesante. Parece que tiene su hilabrechas integrado. A ver, sábelo todo. ¿Dónde estamos? Esto, ¿un bolsillo dimensional? Quizá haya surgido por la destrucción del dimensionador. ¡Es Maynard, el robo ayudante de los Mords! Se habrá colado en la brecha de algún modo. ¡Mira el velocibajo! ¡No, no! ¡No te escondas! Ahí estás. Fuese posible. ¡Venga, Maynard! ¡Vamos con los Mords! ¡Ven con cuidado, por favor! Hazlo tú si te crees tan listo. ¡Perdón! ¡Cuidado! Tranquilo, no pasa nada. ¿Lo ves? No siempre me choco. Segundos y medio para decirnos dónde está. ¿Uno? ¡Espera!
Están buscando a Ratchet. No te estoy engañando. Lo que tú digas, Cuerda, voy a salvar a mis amigos. Yo sé dónde hay un Lombax, pero es un hueso duro de roer. ¿Estáis bien? ¿Nosotros? Cuando hemos oído que buscaban a un Lombax, hemos pensado que eras tú. Y mira por dónde, aquí estás, salvándonos el pellejo. Espera, ¿y los demás? Pues, algunos Morts se han quedado atrapados en esa nube. Ni idea de lo que es, pero cada vez es más grande. Ah, entre eso y nuestro nuevo amiguito no estamos para tirar cohetes. Tranquilos, dejádmelo a mí. Ah, y por si os aburrís cuando no esté... La pillé donde Zurki. Por fin, Mort va a ser capaz de arreglar la nave. ¿De Zurki? Espero que esos piratas no te hayan dado mucha guerra. Nah, solo un poco. Dásela tú a Mort cuando la hayas sacado de ese revoltijo morado. ¡No entrar! ¡Vale! Si me lo permites, tengo cierta experiencia con anomalías dimensionales. Yo... ¡Claro! ¡Saludos! ¡Bienvenido! ¿Cómo has llegado aquí? ¿Exactamente dónde es...? Aquí. Oh, ¿no lo sabes? Bueno, yo tampoco. Diría que es un espacio entre dimensiones. Quizá no sea nada, o quizá sea una fisura entrópica que convertirá el universo entero en una sopa amorfa. El tiempo lo dirá. Oh, oh, cielos. Bueno, me llamo Clank. Permíteme que te ayude. Sí, claro, Clank. Yo soy el profeta cósmico omnividente del sector interdimensional 2255 fase Omega. Pero llámame Gary. Aquí está Clank, antiguo bot de guerra. Formó equipo con un Lombax. Fue todo un héroe. Toma ya. Oh, oh, amigo de mi padre. Entiendo. ¿Tu padre? Puede que sea a ti a quien estaba esperando. ¿Me ayudarías a arreglar las dimensiones? ¿Sabes cómo corregir las dimensiones? ¿Y por qué hay clones míos correteando por doquier? Esas son tus posibilidades. Son la clave para reparar la anomalía. Pero antes, coge esa esfera. ¡Yao! ¡Yao!
empieza a tener sentido dimensional, quiero decir. Estoy aprendiendo algo al completar estos rompecabezas, pero no sabría decir qué. Las palabras vendrán a ti cuando estés listo. Ahora guía a tus posibilidades al último terminal objetivo. Y no pretendo agobiarte, pero muchas cosas dependen del resultado. En fin, muchas, muchas. Si corrijo la anomalía, ¿podré reparar los daños causados en esta dimensión? Para nada. Las anomalías se están propagando demasiado rápido. Estamos al borde del cataclismo dimensional y nuestra única esperanza es detenerlo con aquello que lo provocó. ¿El dimensionador? Así es. Pero si reparar anomalías te está sirviendo para aprender sobre la dimensionalidad, creo que pronto sabrás cómo salvarnos a todos. Eso espero. No sé muy bien si seré capaz de resolver todo esto. ¿Por qué lo dices? Hacía mucho que no me tocaba ser el héroe y... teniendo en cuenta lo ocurrido con el dimensionador, estoy preocupado. En momentos de gran estrés que están presentes en todos los días de mi vida, siempre encuentro más conveniente hacer las cosas paso a paso. Centrarme en lo que tengo delante. Okay.
permites el consejo, sería buena idea rastrear la zona por si quedan más esferas. Experto, pero creo que aún quedan más esferas por ahí. ¿Seguro que has encontrado todas las esferas? Espero no interrumpirte, pero diría que aún hay que encontrar más esferas. El consejo, sería buena idea rastrear la zona por si quedan más esferas. ¡Hey!
soy un experto, pero creo que aún quedan más esferas por ahí. ¿Has encontrado todas las esferas? Que aún hay que encontrar más esferas. Si me permites el consejo, sería buena idea rastrear la zona por si quedan más esferas. Thank you.
Entonces le dije, oye, Mort. Mort, Mort y tú tenéis que esconder la limonada antes de que Mort aparezca. ¡Hola! ¡Los has salvado! ¿Cómo lo has hecho? No... no estoy seguro. ¡Rivet! ¿Cómo diablos te va? ¡Mira quién es! No te vas a creer el día que he tenido. El viaje a Ciudad Nefarious fue un desastre. Me estrellé con la nave y... Eso déjaselo a tu amiga Mort. Bueno, eso suponiendo que me hayas traído la pieza que te pedí. Te voy a dejar este viejo trasto como nuevo. Solo necesito bajar ese puente y luego te llevaré a mi escondite. ¿Y qué vamos a hacer allí? Pronto lo descubrirás. ¿En serio? ¿Estás muy lento? ¿Por qué nos están tapando? ¿Qué pasa? ¡Dispara! ¿Y ahora un Lombax? ¡Es nuestro objetivo! ¡Hola! Menudo Grantor, estás hecho, ¿eh? Espero que tengas munición de sobra.
conseguir saltar al otro lado. Solo estoy echando un ojo. Que luego me arrepienta de esto, pero... ¿Y un velocibajo? ¿Un velocibajo? ¡Vamos allá! ¡Ja! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Cómo no, otro grupo se une a la fiesta! Ya me estoy arrepintiendo. Los dos sabemos cómo va a acabar esto, grandullón.
Hay que pulsar los interruptores rápidamente. Sí, los Morts son así de graciosos. Hay que pulsar los interruptores rápidamente. Sí, los Morts son así de graciosos. Hay que pulsar los interruptores rápidamente. Sí, los Morts son así de graciosos. Ojalá pudiera. ¿Por qué te cuesta tanto confiar en mí? Mira, los robots no van mucho conmigo. Sobre todo cuando están haciendo pedazos mi galaxia. No era mi intención. Solo quería ayudar a Ratchet a encontrar a los Lombax. Pronto sabremos la verdad. Cuando os escanee a ti y al Infobot que encontré en Ciudad Nefarious. Estamos a salvo. Esto es completamente innecesario. Un Lombax. Bueno, así que no habías mentido. Como ya he dicho varias veces. Tu Nefarious se parece mucho al mío. Y también es un villano. ¿Y ese Lombax? Te puede parecer una locura, pero... ¿Crees que podría ser tu equivalente dimensional? O algo así. Mira, no sé qué pasa, pero vamos a arreglarlo. ¿Vamos? Creía que los robots no iban contigo. No todos, solo la mayoría. Ya sabes, como el emperador, sus estúpidos fieles, los piratas. Sí, también capto la ironía. Oh, mis disculpas. No era mi intención. ¿Te sientes mal? A pesar de que acabo de ver ese diario cerebral tuyo. Localizado el Infobot extraviado. Iniciando recuperación. ¡Oh, cielos! ¡No! ¡No! Deseando que te aniquilemos.
la energía de desembarcar se ha restaurado el estabilizador de Mario. ¡Maravilloso! No escaparás de mí tan fácilmente. ¡Cambio de táctica! ¡Desplegar explosivos anfibios! ¡Haz lo que quieras! ¡No conseguirás escaparte de mí! ¡Debo saltar a tuertas! ¡No podré alcanzar el estabilizador hasta que me suba a esa cosa! ¿Estás bien? Tú me has salvado. Gracias. Sí, bueno, aún tenemos temas pendientes. Vamos a ver si los Morts han arreglado la nave. Por cierto, ¿qué te parece si te conecto a un amplificador de señal para arreglar tu transmisor? Pues sería maravilloso. Tan interesante como lo que vamos a encontrar en este infobot, pero casi. ¡River! ¡La nave está a tu disposición! ¿Qué es lo que dice? Phantom, Moidoy, Capitán Quantum, Klatsky. Yo. Atención, Resistencia. Voy a colgar en la red los objetivos del Emperador. Venga. Arreglemos el transmisor. Hay que salvar la dimensión antes de que nos encuentre el Emperador. ¡Despegamos! ¿Estás pensando? Vamos, cuéntame. Yo me siento algo responsable por todo esto. Quizás sea culpa mía que las dimensiones se estén desmoronando, que Ratchet y yo estemos perdidos. Oh, sí. Bueno, al menos podrás arreglar tu transmisor y eso ya es algo. Ah, sí. Este es el Arenotronic Astrofab de Tuki. Si hay algún lugar en el universo donde encontrar la pieza que necesitas, es aquí. Espero que estés en lo cierto. La destrucción del dimensionador parece haber provocado una especie de cataclismo dimensional. Si no encuentro a Ratchet... No sufras, tuercas, te voy a dejar como nuevo. Prometido. No, cuatro y más.
La receta de limonada de Mort va tomando forma. Te presento al ejecutor. Venga, ¿qué lo estás deseando? Vamos a divertirnos. ¿Vienes por aquí a menudo? Sí, este sitio es una especie de refugio para los miembros de la Resistencia. Espero que el emperador no lo haya descubierto. Te doy la bienvenida al garito de Zurki, el nuevo arenatrón y gastropub interdimensional. Déjame tu abrigo y tus armas. Aún no me he acostumbrado a eso. Gracias por venir. Aquí sacamos tripas y sonrisas. Zurki suele estar sirviendo. Seguro que sabe dónde encontrar al pirata. Namaste. Y que la paz sea contigo, Rivet. Hey, Zurki. ¿Has visto a nuestro primer oficial favorito? Busco un amplificador de señal. ¡Vaya, vaya! ¡Volvemos a vernos, Shaggy! Dame la pieza. ¿Me has seguido hasta aquí? ¿Otro esfuerzo inútil por ganarte mi afecto? Dame la pieza, Pierre. Lo sabes de sobra. Mi corazón ya tiene dueño. Y aún así... ¿Rusty Beat? ¿Rusty? Mon Dieu, tu amigo es un descarado. Me llamo Pierre Lefebvre, pirata extraordinaire. Te reto a un duelo. Zurki es un local libre de violencia. ¡Salid fuera! Prefiero el amor a la guerra. Pero por ti, estoy dispuesto a hacer una excepción. ¿Para patear robots? No sé cómo tomarme esa pregunta, pero ¿por qué no? ¿Qué hay que hacer para competir? Hay una consola en esa pared grande con ventanas. Tranqui, te enseño.
menos atractivo ocupará mi lugar. ¿Franzoar? Llevaré a cabo mi venganza. Mientras, toma lo que es tuyo. Ratchet, ¿puedes oírme? Ratchet, ¿puedes oírme? Clank, ¿estás bien? ¿Dónde estás? He visto esa Lombax que te... Estoy bien. Es más, ahora estoy con la Lombax. ¡Hola! Soy Rivet. ¿Qué? ¡Hola! Vaya, esto es... Sí, vale. Tengo que contarte algo. El doctor Nefarious se ha autoproclamado emperador aquí. ¿Cómo dices? No, ya tengo bastante con mi Nefarious particular. Esa es la cuestión. Tiene que salir de aquí, y nosotros también, pero... Sin el dimensionador... Creo que habrá que fabricar uno nuevo. Conocí a un profeta de Savali llamado Geri. Él sabrá qué hacer. Estoy a un par de sectores. Iré a probar suerte. ¿Qué podemos hacer? ¿Existe el planeta Blizzard Prime en esta dimensión? Sí. ¿Por? Allí estará el cuarzo fásico necesario para alimentar el dimensionador. Si estoy en lo cierto, podremos recrear el dispositivo en un momento. Ya sabemos por dónde empezar. Me alegra que estés bien. Lo mismo digo, Ratchet. Ten mucho cuidado. ¡Hola! Vaya. Otra Lombax. A construir este chisme. ¡Buen trabajo! Podremos ganar la copa de bronce antes de ir a Blizzard Prime. Nos vendrán bien los guitones del premio. Puede que haya malinterpretado ligeramente las dificultades de construir un dimensionador. Bueno, ya sabíamos que no iba a ser moco de pavo. Sí, pero el cuarzo fásico es... Uno de los minerales más insólitos del universo.